Hola, la historia de hoy se llama A usted también le puede hablar. Hace algunos años, el pastor rumano Richard Wurmbrand dio una conferencia en Nantes, Francia, sobre los 14 años que pasó en Rusia, en las prisiones comunistas por causa de su fe. Un día, la policía fue a un pequeño pueblo en el que vivían varios cristianos. Después de haber registrado todas las casas, los policías amontonaron en la plaza pública todas las Biblias que encontraron y las quemaron. El viento soplaba con vigor. En la sombra, un hombre asistió al triste episodio. Nunca había tenido o siquiera visto una Biblia, pero estaba en busca de Dios. De repente, vio pasar un pedazo de papel que cayó justo ante sus pies. Se agachó, lo recogió y logró leer algunas palabras que no se habían quemado. Dios habló a Jeremías. El hombre se dijo a sí mismo, no sé quién sea Jeremías, pero si Dios le habló a él, seguramente también me puede hablar a mí. Desde ese momento, su fe y su determinación lo impulsaron a obtener una Biblia. Poco tiempo después, conoció a Jesucristo y lo aceptó como su Señor y Salvador. Entonces, Richard Wurmbrand se convirtió en un testigo fiel de Jesús. Encuéntranos de nuevo para escuchar una nueva historia en www.365historias.es.